Somos 95.3, solo música romántica. Yo soy Mariana Mars, te acompaño en este jueves. Jueves lluvioso, pero también muy romántico. Y bueno, pues es el momento perfecto. Ahora sí que todo se acomodó para que los dandies de Armando Navarro y Manuel José estén aquí conmigo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bandota, qué tradición y qué orgullo también poder platicar con... Ahorita que entrábamos antes al aire, platicaba con Armando... pues que son la playlist de tantas y tantas vidas y es la tercera generación. Armando, ¿cómo te sientes y cómo se sienten muy, todos? Muy contentos, muy felices de estar aquí en la estación más romántica también de México. Es la más. Que eso es maravilloso para los dandies estar aquí y no solamente solo, sino con un gran artista como es Manuel José. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy contento, como tú dices, en esta fresca tarde de jueves. Compartiendo nuevamente con estos grandes amigos y artistas que llevan un legado tan importante, tan impresionante, que ha tocado la vida de millones de personas a través de estas generaciones. Y bueno, yo también, por mi parte, tengo una responsabilidad también de llevar este legado de don José José, el príncipe de la canción, que nos llevó para todos los románticos. No me lo apersono, sino que es de todos, es de en general. Ya es de dominio mundial, ¿no? Digamos, todo este legado, porque aquí no le ha llegado una canción de estas para dedicar o para vivir un momento de decepción, ¿no? De desamor, y también para momentos de ilusión, de esperanza, de enamoramiento. Entonces, estamos llevando este mensaje juntos, desde nuestras voces, a las nuevas generaciones, a esta que nos tocó a nosotros, porque también estamos jóvenes, ya ves, sí. Todavía compartimos ese mismo gusto musical. Entonces, a los jóvenes de ahora les podemos decir que sí se vale la pena enamorarse. Por ella yo sería. Este tema que están presentando en conjunto, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran los dandies? Ahí de pronto hay un enredo, porque el tema es mío, lo traigo de Colombia, lo acabo de grabar con un cantante argentino que es de la época de los 70s, los 80s, que tal vez en México no se hizo tan conocido, pero en España y Sudamérica pues fue siempre un éxito, y es una canción de él, de su repertorio de realidad de los 80s, se llama Por ella yo sería, que le hicimos en una versión nueva, moderna, muy fresca, pues para traer también esas bonitas letras que no se pueden perder, porque esas canciones de antes tenían un mensaje, una literatura muy especial, con un trato muy bonito, muy digno a la mujer. Entonces es lo que queremos retomar. Eso lo hacen en conjunto, entiendo que es un tema que tú estás llevando, uh-huh. Pero lo haces junto con los dandies. No, es independiente. ¿Eso es independiente? Sí tenemos alguna participación junto a Manuel, porque sí lo hemos hecho ya, obviamente juntando a su hermoso y enorme talento que tiene, al unirlo junto a los dandies, hemos hecho una mancuerna maravillosa, sí. Y creo que se ha dado para este primero de septiembre, ya prácticamente mañana. A un teatro tan emblemático como es en la Ciudad de México, el Teatro Ferrocarrilero. Ajá. Donde nació la canción del triste, un lugar que vive de mucha esperanza, de mucha sensación, mucha magia, porque ahí se hizo el Loti, y de ahí nace la canción del triste. Más de 50 años se sigue cantando y sigue en el corazón de todos los mexicanos. Mañana se presentan ahí, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo los vamos a ver? ¿Qué tienen preparado? Supongo que hay sorpresas, supongo que sí, hay también mucha emoción, mucho entusiasmo y sobre todo mucha ilusión por encontrarnos con los dandies y en esta ocasión con Manuel José. Cuéntanos. Sí, bueno, son dos conciertos aparte, son dos conceptos diferentes. El concepto mío es balada. El de los dandies es bolero, es música de cuerda, sí. Música más tradicional, digámoslo, más música del corazón bohemio, de serenata. De la gran época de oro. Pero es una gran fusión, ¿no? Es una hermosa fusión. Entonces, por eso, porque le cantamos al amor, ¿no? Como así te es. Digo, desde dos conceptos musicales diferentes. Ellos pues tienen sus instrumentos de cuerda, un requinto maravilloso, las guitarras, las voces que hacen también tan espectaculares. Y yo traigo pues una banda ya con vientos, con coristas, y es otro concepto distinto, pero lo común es que le cantamos al amor, simplemente. Las generaciones son el mismo sentimiento, mamá. Así es. Armando, van en vivo, van con todo el tema de los músicos. Esto hace que el escenario tenga una magia diferente, ¿no? Obviamente, sí, es maravilloso.
al momento de estar en los ensayos con mis compañeros, con las sorpresas que tenemos para todos ustedes, al momento de fusionarse y las personas esperan un concierto pues normal y de repente les sales con una sorpresa totalmente diferente. Sí, con alguna fusión o algo, y eso es maravilloso, es lo mágico y la verdad, nomás solamente de pensarlo, se pone la piel chinita y nos emocionamos todos. Oiga, lo bonito del vivo ahí en el escenario y este acercamiento con la gente es, ay, la serenata, ahorita voy a dar el anillo. Uh-huh. ¿Cuál es la que más les pide? A los Andes, sin mencionar la canción más pedida, más cantada, en más de 40 idiomas y sobre todo la más querida, que es Genio. A ver, ¿se pueden echar un pedacito? Sí, claro, ¿dónde quedaron los instrumentos, muchachos? Porque ellos trajeron sus instrumentos. Sí, venimos totalmente preparados. Sí, para que ya, ahora sí que tengan un pedacito nada más de, claro que de sí, lo que será mañana. Y bueno, obviamente es un evento totalmente familiar, que donde pues esperamos ya sea a la abuelita, al tío, a la prima. En verdad creo que vale la pena ir y pasar una tarde, noche agradable, 100% romántica, 100% bohemia. Para que lleven a la esposa, recordarle la época en que le dedicaban canciones. Que todavía hay hombres en peligro de extinción, Manuel. Claro. Esos hombres que todavía llevamos serenatas, flores, todo. Somos poquitos, pero aquí estamos presentes. Y uno de ellos somos Manuel José y los Andes. Qué bonito, a cantar el amor. Así que si usted anda peleado con la novia, con la esposa, si por ahí andan medio desemparejados, pues mañana se pueden emparejar en el Teatro Ferrocarrilero, así que Ferrocarril. En el Ferrocarrilero, mañana estarán los Dandys con Manuel José. Ahorita les tenemos la sorpresa, pero antes que nos deleiten con el amo. Vamos, Javi. Sí, yo. Miren. Están acobando. No saben qué grandes. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Y bueno, ¿quieres también, Manuel? ¿Cantamos algo contigo? ¿Quieres una cosita? Sí, para que vayan deleitándose de esta hermosa y maravillosa. Estos son apenas puntaditos de lo que se va a vivir mañana en esa noche tan mágica, tan romántica. Tenemos muchas cosas preparadas, montadas especialmente para este show, cosas que no hemos hecho antes en otros conciertos. Entonces yo creo que ese es la adición especial, ¿no? Amor como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo estoy mi amor.
Y las botellas de agua se convirtieron en copas de vino. Mañana entonces ahí los estaremos viendo, Manuel José y también a los Dandys, Armando Navarro, en el Teatro Ferrocarrilero, un magno concierto, mañana 1 de septiembre. Qué bonita forma de empezar el mes, ¿no? ¿Verdad que sí? Y tenemos sorpresas, Armando. Así es, les vamos a regalar cinco pases dobles. Cinco pases más dobles. Aparte, vamos a traer unos discos de su amigo los Dandys. Y bueno, pues prácticamente para empezar el mes como Dios manda, con un hermoso elenco, con un gran evento y sobre todo con estas voces que llegaron para quedarse, Manuel José y los Dandys, creo que ha sido una mancuerna maravillosa y muy pronto en su ciudad, pero por lo menos por hoy y por hoy en el Teatro Ferrocarrilero y no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Boletos ya en boletos en boletia.com y en la taquilla del teatro. Redes sociales, ¿dónde los encontramos? Manuel José, ¿dónde los encontramos, Dandys? Los Dandys nos encuentran en originales Dandys, en Facebook y en Instagram nos encuentran como los Dandys Oficial. ¿Y Manuel? En Facebook y en Instagram, Manuel José Oficial, TikTok también, ¿no? Manuel José Oficial, YouTube, Manuel José Oficial, todo. Igual. Todo oficial. Todo oficial. Pues que estos boletos dobles sean realmente para románticos enamorados. ¿Qué así te parece? Sí, perfectamente. Entonces, las primeras cinco personas que me manden mensaje inbox vía Facebook, Mariana Mars, en Amor 95.3, díganme una bonita y mejor declaración de amor. Participen por sus boletos dobles porque no se pueden perder este conciertazo con los Dandys y también Manuel José. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, ya nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos esperamos, Teatro Ferrocarrilero, a partir de las 8 de la noche. 8 de la noche. Y si quieren seguir escuchando la canción Por Ella Yo Sería, Manuel José Jerónimo, ahí en el canal de YouTube, Manuel José Oficial. ¿Ya la encontramos también en plataformas digitales? En todas las plataformas. Perfecto. Claro que sí. Qué bonita forma de empezar el mes. Soy Mariana Mar, sigo con ustedes, es Amor 95.3, solo música romántica. Gracias, Dandys.